Ha sido de mucho éxito para nosotros, mucha conformidad para la superioridad. No se han registrado ningún hecho delictivo, gracias a Dios, por lo menos lo tenemos denunciado. Un pequeño evento de una señorita que había perdido un celular, nada más, que después se le prestó los medios tecnológicos acá, se lo chequeó y estaba en un negocio olvidado el teléfono. Fue y lo retiró sin ningún inconveniente. Mucha cultura en la gente, se desarrolló con normalidad. El viernes alrededor de 3.000 personas, día sábado 5.500 personas, el día domingo alrededor de 2.800 personas también, se ha desarrollado con tranquilidad el evento. ¿No hubo prácticamente incidentes dentro del predio? No, gracias a Dios no se ha registrado ningún incidente de ningún tipo. ¿Sigue instalado el dispositivo de vigilancia con cámaras? Sí, que son de gran utilidad porque tenemos un operador de cámara y un operador por la frecuencia radial que nos está informando cualquier evento que vaya a ocurrir, nos está informando y dirigimos los medios, los recursos humanos a ese lugar. ¿La base operativa está también allí en el predio? Sí, tenemos ahí la base operativa tanto de la frecuencia radial como de las cámaras. ¿Cómo se plantea el trabajo para este próximo fin de semana donde se espera una mayor afluencia de público tanto dentro del predio como en las calles de la localidad? Sí, así es. Se va a reforzar los efectivos policiales. Si bien este fin de semana que ha pasado hemos trabajado con 180 policías, con 10 jefes y con 8 móviles de refuerzo, se va a reforzar, se va a ir a un total aproximadamente de 230, 250 policías por día y se va a reforzar también el tema del patrullaje con los móviles porque se ha reforzado Cumbrecita, Los Reartes, Ciudad Parque, Santa Rosa, o sea que no es tan solamente acá en el predio o en Belgrano, se ha tenido en cuenta todos los sectores del valle. ¿La cantidad de policía similar a la que llegó el año pasado para la misma fiesta? Sí, similar a la cantidad. Se ha previsto algunos lugares que habían quedado descubiertos el año pasado, esta vez se han logrado cubrir todo. ¿Y las jornadas van a ser más extensas? ¿Va a haber seguridad hasta ese momento cuando comience el evento que tiene que ver más con el rock después de las 9 y media de la noche, los días fuertes? Sí, son las 24 horas, se ha previsto las 24 horas. Inclusive desde el día lunes al día jueves, que son acá en la zona céntrica, en el salón frente a la comisaría, menor cantidad de efectivos policiales, pero las 24 horas está previsto.